Estamos convocados acá en este momento con el concejal Cardinale, mi compañero de bloque del Frente Renovador, por un proyecto de resolución que presentamos ya hace un tiempo en apoyo al Instituto de Enfermedades Virales Julio Maistegui, que está situado en la localidad de Pergamino, que en este momento está siendo reducida sus actividades. Y nosotros presentamos un proyecto para solicitar al Ministerio de Salud que se le dé la continuidad de las actividades que venía desarrollando hasta diciembre de 2018. En enero todos sabemos que tuvimos un brote de hantavirus en Epuyén y justo en ese momento se le quitaron las actividades de diagnóstico de la enfermedad. Sí se podían tomar las muestras, pero no se podía hacer el diagnóstico en el Instituto Maistegui. El diagnóstico se hacía en el Instituto Malbrán. Eso produjo una gran conmoción en la ciudad de Pergamino, sobre todo en los ciudadanos y sobre todo en los profesionales que trabajan en el Maistegui, por el tema de la reducción de sus actividades. A esto se le suma actualmente que están contando con un presupuesto muy reducido y está en peligro la fabricación o la producción de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Nosotros hemos presentado este proyecto hace un tiempo, como dije antes, y bueno, anoche tuvimos el intento de que sea tratado en el Consejo, pero por un pedido del concejal Arimay, este expediente pasó a comisión. Un pedido que en realidad no tenía una base fundamentada, digamos, no nos constaba que hubiera una posible solución, y lo hemos estado tratando en comisiones o sea, varias semanas y nunca se nos ha notificado que hubiera una posible solución y que hubiera una notificación del Ministerio de Salud al Poder Ejecutivo de la localidad de Pergamino referente a alguna reunión respecto del Instituto Maistegui. Así que bueno, vamos a seguir trabajando porque estamos haciéndolo en forma conjunta con la concejal María Conti de Pergamino y otros concejales pertenecientes al Frente Renovador para llegar a una buena solución y que esto termine en buen término y que se le restituyan las actividades que venía teniendo el Instituto Maistegui hasta digamos, diciembre de 2018. Andrés, ¿querés...? Sí, simplemente agregar que a partir de esta situación que hoy se está viviendo en Pergamino, que es una situación que por supuesto afecta a todo el país, porque la producción de la vacuna y la extracción de muestras del hantavirus no se hace solamente para la región, sino que se hace para todo el país. Y en ese sentido, nosotros nos hemos comunicado con Sergio Massa en estos últimos días para solicitarle que se acerque al Instituto Maistegui y poder apoyar a los trabajadores y a la institución para llegar a buen término y que podamos seguir en la continuidad de estos estudios y de estas producciones de vacuna. Así que este viernes Sergio Massa va a estar en Pergamino acompañando a los trabajadores y acompañando a los profesionales del instituto. Incluso también hay que hacer mención que tenemos una hija de Salto, una profesional reconocida, que está trabajando en Pergamino y en este instituto. Así que este viernes vamos a estar acompañando con Sergio Massa, nosotros y los concejales y demás dirigentes del Frente Renovador a los trabajadores y profesionales del Instituto Maistegui. Así que muchísimas gracias y convocamos a toda la comunidad que pueda ir. Que establece la obligación a todos los deportistas de salto, el apto físico establece la obligación de que esto se haga a través del Hospital Municipal y fue votada en el año 2014, por el mes de noviembre, durante el año 2015. En el año 2016, 2017 y 2018, desde mi bloque, hemos insistido permanentemente desde el bloque de Cambiemos para que se implemente, para que se lleve a cabo, para que todos los deportistas de salto tengan ese apto físico realizado desde el Hospital Municipal. Y realmente no decimos que esta reunión que se ha llevado a cabo en la semana pasada llegue tarde, pero realmente debió implementarse en tiempo y forma. Estamos a fin de marzo y el año deportivo ya empezó, por lo tanto, hubiese sido importante que se hiciera antes.
La realidad es que en el año pasado ya habíamos tenido reunión con el director del hospital solicitando que se implementara esta ordenanza y no se llevó a cabo, pese al compromiso que se había asumido. Y este año, previo a votar el presupuesto en el mes de enero, volvimos a reunirnos con la dirección del hospital y se comprometieron a implementarla, que entiendo que es lo que se está intentando hacer. De todas maneras, no contamos con la seguridad de que se lleve a cabo para todos los deportistas de salto, porque, por ejemplo, en las localidades no se ha invitado a participar y en las localidades también hay deportistas y es necesario que se busquen los medios para que los deportistas, los chicos, no es solo para clubes de fútbol, pero de que todos puedan acceder al apto físico. Por lo tanto, esperamos que se implementen las medidas necesarias desde el Ejecutivo Municipal para que busquen medios para que puedan dirigirse hacia el hospital o bien para que se haga en las salas de cada localidad. La verdad es que esta ordenanza no es un capricho de un bloque, porque aparte fue una iniciativa de la Secretaría de Deportes de ese momento. Lo que insistimos durante todo este tiempo para que se lleve a cabo es para evitar los riesgos que significa que no se cuente con ese apto físico. Y el hecho de que se comience a implementar, no vemos positivo que solo sea para una categoría, porque esto no depende de un presupuesto municipal, depende de voluntad y de organización. Así que esperamos que definitivamente el hospital cumpla con esta obligación, porque la ordenanza no es solo para los ciudadanos, también es para el Estado municipal en este caso, que cumpla con esta obligación de llevar a cabo, de llevar adelante la organización para poder que todos los deportistas de salto tengan el apto físico en el año que va en curso, en el año 2019.